Acá está la fundadora del año 1000. ¿Cómo ve usted a Villa Medinas? Como es más abajo. Se está viniendo abajo, ¿no? Lo único que tenemos de bueno es el hospital. Uno ve que antes había correo y todo, ahora está feta. Policía también la llevaron para otro lado, para Trinidad. Todo lo... ¿Usted siente que se está muriendo este pueblo? Claro que sí. ¿Y la gente también se está muriendo con el pueblo? Y bueno, ya cuando viene el destino, se muere cualquiera. Y ahora sabe que hay más vida por la cosecha de la caña. Y después ya algunos salen a otras partes a buscarse trabajo, esas cosas. Termina el ingenio y ahí termina todo, trabajo. Y gente que viene de otro lado trabaja aquí. Pero van al ingenio, claro. Si no, no hay ninguna otra fuente de trabajo. A la caña nada más. Pero por lo general han quedado los más chiquitos y los más viejos, ¿no es cierto? Así que ahora todavía la cosecha está.
pero ya se me empezó a ir porque ya más o menos hasta el fin de mes va a terminar ya la molienda. ¿Y los más jóvenes a dónde se van? Algunos van a Mendoza, junto a las frutas, esas cosas. A la ciudad se van, ¿no? Sí. ¿Se sienten aislados los pobladores de Villa Medinas? Y ya la costumbre, así nomás. Pero claro, también salen a buscarse la vida. ¿Cuánto? ¿Y cómo hubiera sido Villa Medinas si hubiese tenido ferrocarril? Oh, si hubiera sido Medina, casi hubiera sido una gran ciudad. Hubiera sido lo más importante de acá del sur de la provincia. Sin embargo, no pudo ser. No, no ha podido ser nada. Porque dice que había unos terratenientes de acá. Unos señores, no sé cómo se llama, que se prohibía que pase el ferrocarril. ¿Sabe? Y entonces no pasa el ferrocarril y ahí se queda estancado. Claro. ¿Y la gente de Villa Medina se ha tratado de hacer algo, por ejemplo, para que esta situación se pudiese revertir? Sí, pero los gobiernos. No había caso. ¿Nunca el pueblo pudo hacer nada? No, que nada, porque no hemos tenido nada, ningún terrateniente aquí para que hable por Medina, nada. ¿Y cómo se sienten los pobladores? Y aquí más o menos, vea, en realidad, yo hace 50 años que vivo acá, se sienten bien. Por lo menos hay tristeza, hay abandono de trabajo, hay una miseria espantosa, porque todas las cosas están carísimamente mal. Y la gente lo que gana es poco. Y no hay nada que hacer. Nada más. ¿Cómo se vive en Villa Medinas? Y bueno, en Villa de Medinas se vive, es un pueblo muy tranquilo, porque nos duele de verlo a Medina así, tan, diríamos, tan pobre, porque uno nacida y criada en este pueblo, imagínese cómo uno se va a sentir. Se siente realmente triste, dolorida. Y viene mucha gente, bueno, así como ustedes, pero ¿qué pasa? Por acá no pasa nada. Por acá no pasa nada, ni siquiera pasa el ferrocarril. No. ¿Cómo se vive sin medios de comunicación? Y bueno, porque ya estamos acostumbrados a este de Medina, ¿no es cierto? Ya estamos acostumbrados a esta vida. Ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que resignarnos. Hasta ver que la mano de Dios se acuerde. ¿Se sienten aislados? Y bueno, no, sí, aislado, porque realmente no tenemos mucho medio de comunicación. Es un pueblo formado. Ha sido una de las primeras ciudades, ha sido Medina. Entonces los gobiernos no la han sabido valorar. Hasta los mismos habitantes, desgraciadamente, se fueron y abandonaron sus casas sin quererlas vender ni alquilar. Y bueno, esperamos que en Medina haya una ley aparte como de expropiación. ¿Siente que se está muriendo este pueblo? Y sí, pero tenemos una leve esperanza, ¿no es cierto? Porque como se dice, lo último que se pierde es la esperanza.
Gracias.